Y pues ya estuve brincando y haciendo ruido ahí en el departamento hasta que me oyeron los vecinos y pues ya me sacaron y todo, pero fue horrible. Hasta ahí todo me quedó muy claro, pero ¿qué pasó en la noche? No quiero hablar de eso, mamá. ¿Te maltrató? ¿Te amarró? ¿Te hizo algo malo? Ay, dime. Bueno, no, o sea, no me amarró ni nada, pero pues sí me hizo algo malo. Lo mato. Te lo juro que lo mato, Roberto, se desgracia. No, mamá, espérate, sí, tampoco se me ha pensado, tampoco, o sea, si me hubiera ya hecho algo, pues obviamente yo te contaría, te sería la primera en saberlo, pero no. Simplemente ya, de verdad, no quiero hablar de eso, mamá, ¿ok? Todo está bien, ya. ¿Por qué lo proteges, Roberta? ¿Tanto lo quieres todavía? ¿No vas a irte sin mí o qué? No, es que me dio como zona aquí en una cara y se me tomó un abrazo. No puedes por lo menos zafar de aquí para tratar de descansar. Preguntando, Roberta, ¿por qué lo proteges? ¿Lo quieres todavía, no, verdad? No, lo que yo quiero, lo que yo quería era ayudarlo. Ayudarlo a que cambiara, pero es inútil. Ya me di cuenta que con ese güey no se puede porque está mal de la cabeza. Cielo. Ay, mi amor, preciosa. A lo mejor escogiste mal al galán. Escoger mal a los hombres, mi amor, es lo de hoy, es lo que está de moda. Yo siempre elijo mal. No. ¿Y el de la montaña? Ah, bueno, ese jugo es aparte, mi amor. ¿No te conté del capitán de barco? ¿Mamá? ¿Qué? No es cierto, es broma. Ay, ya me lo has contado.
Pero por lo menos ya sonreíste un poquito. ¿Segura que no te pasó nada malo, Roberta? ¿Segura que no quieres platicarme algo más? Segura, segura. Mejor, mira, no es que te corte el rollo, pero mejor voy a ir a ver a Luján porque tenemos una plática pendiente y anda medio sacada de nada conmigo, entonces al rato no tengo. Bueno, pero dame un abrazo, mi amor. Un abrazo bien dado, ven. Ay, ay, mamá. Ay, sí, qué rico. Mira, ya lo sabes. Si Diego o algún tipo te intenta hacer algo malo, cuéntamelo, ¿ok? Siempre voy a estar aquí para apoyarte. Gracias. Otro abrazo. No puedo entender cómo encerras a Roberta. Estás totalmente loco, hijo. Te pueden llevar a la cárcel. Es una broma, no es para tanto, papá. ¿Cómo una broma, hijo? Ese tipo de bromitas no las hace sino alguien completamente inconsciente, irresponsable como tú. Pero la culpa es mía por confiar en ti. Dejar de hacer todas las locuras que se te ocurren. Nunca has confiado en mí. Lo único que haces es sacarme en medio para no darte problemas. Es la verdad. Mira, Dieguito, Diego, me queda claro que no te puedo controlar aquí en el colegio. Por eso designé a una persona de esta institución para que se haga cargo de ti mientras yo no te pueda atender. ¿Qué? Ya debe estar aquí esperándome. Adelante, por favor. Conozco muy bien a los niños bien, que se las dan de galancitos y populares. Siempre creen que pueden pisotear a todo el mundo. Cada vez estoy más convencida de que todos son iguales. Por favor, no.